You want a beer? He's four! I don't know, what am I supposed to do with it? Bueno amigos, mi nombre es Annie Flan y hoy vamos a ver el explorador humano que fue devorado por parte del papucho de Drow Rotsam. Sin más que decir, comencemos. Por cierto, si la va a parecer medio raro es que no sé qué pasó con la calibración de los ojos, que los pone a mirar por cualquier parte. Porque, pero tenés el avatar que mejor queda. Estoy buscando cómo arreglar eso. Si alguien sabe algo, por favor, escribirlo en la caja de comentarios. Comencemos. Sí, vamos a ver. Lo que verás fue rescatado de un canal en YouTube que está muerto. ¿Muerto en la última actualización fue hace más de 12 años. Uf. La persona que grabó estos metrajes no volvió a dar señales. O sea, coño, tiene casi 2.000 seguidores con 3 videos. Ay, ya. Dame una vaina porque no. O sea, hoy llegué a 750, si no me equivoco, y ahorita estoy en 735. Me quedé como, ay, no, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Ay, tiene un video con 1.000.000 y pico de visitas. Necesito un trucazo porque honestamente no sé qué va a hacer YouTube. Los cholos acá comenzó a recomendar bastante otra vez, pero antes no lo hacía. Continuemos. Es de vida. Subió 3 videos que, en su momento, se hicieron virales. Pero el sujeto jamás volvió para cosechar los frutos de tal éxito. En la pestaña Información, vemos que se unió a YouTube un 8 de diciembre de 2009. Si comparamos la subida de su último video, podríamos creer que decidió abandonar su canal en 2010, por lo cual este espacio estuvo activo menos de un año. Los videos tuvieron éxito, pero nadie estuvo ahí para cosecharlo. Este individuo no se puso en contacto con nadie, ni reveló información alguna. ¿Saben por qué? Porque yo he visto varios canales muertos. Es más, recuerdo que el primer video que yo vi en YouTube, que era una ABM de Mobile Suit Gundam, es de un canal muerto. Y es como, no sé, sospechoso que siempre sea así. Sobre sí. Lo poquísimo que sabemos de este extraño sujeto lo aprendemos en su primer video. Uf, ese video de fondo, ¿cuál será? Ay, no. No, no, no. Are you an online creator or business struggling to get... Vamos. Ah, no, ya. Al fin. Oye, esto es Argentina, ¿no? Dios mío, esa calidad 4K me mata. Me mata. ¿Notaste que dijo algo, verdad? Sí, habla no, en no alemán. Ah, parece alemán. Estar acompañado de alguien. Bueno, no está muy lejos de Argentina tampoco. El que entendió, entendió, señores. El que entendió, entendió. Ah, pues. Desde el principio, dilucidamos que está conduciendo por una carretera. Sí, pero ¿para dónde va? En una esquina. Sabemos por la nieve que hace frío. Intuimos que es tarde por la madrugada. Estos tipos están por hacer una exploración urbana. Ay, no. Lo agarro, lo mato un oso, ¿no? Porque si fue devorado, no tengo ni idea de qué más se me puede ocurrir. Aunque ahora que lo pienso, en Alemania hay osos. No sé. Y no sé, pongan... ¿Qué vio? ¿Qué vio? Que no entendí. No entendí. Ya vamos a ver. A la...
Ay, no sé, mira, yo espero que eso sea una alucinación porque es como ver, no sé, raro, muy raro que salga eso justamente ahí. No, ese sonidito lo de al toque, señores. Como ves, los asustó la fotografía de una niña. Haz una foto ahí, yo de La pendejo. exploración prosigue sin mayores contratiempos. Ya te mostré lo mejor del video. ¿Qué? ¿Eso es todo? El segundo metraje del canal es solo una repetición de las mejores partes del primero. Ah, Y bueno. el tercer video, el último que subió, es otra exploración urbana. Esta vez en un asilo abandonado. Oye, pero esto, mira, po son poquitas para lo que cosechó. Subió un montón, casi que el doble. Y luego, mira, estos 70.000 no son nada para estos dos números. O sea, este 70.000 es casi el 10% de este, o un poco más del 10%, y ni el 10% de este video. O sea, no tiene malas reproducciones, pero está raro. Sin embargo, a Sin embargo, diferencia de ¿qué? la primera vez, los amigos se topan con algo más interesante. Ah, muerta. Yo, o sea, no pueden. Espera, pero. No, no, hoy vamos a ver primero y después lo pauso, porque vi algo raro ahí. Vi que un trozo no estaba ahí en la primera movida y después sí estuvo. Vamos a ver. ¿Saben qué es lo que me caga de estas cosas? Muy simple, porque si yo sé que esto está perfectamente solo, mira, no tengo problema en ir. El verdadero problema es entrar pensando que estoy solo y no esté solo. Eso sí es un problema, señores. Uno muy serio. Ay, Dios mío, va a llover. Espero que no se escuche la lluvia en el audio. ¡Hala! No, se fue Ratatouille que los quería echar porque estaba en su casa. ¿Qué era eso? ¿Acaso lo prepararon ellos mismos? ¿O era verdad? Nunca se supo. El sujeto ya no está aquí para responder preguntas. Uf, Pero ¿y por qué fue el devorado? propósito de todo esto no era enseñarte los mejores hallazgos que el dueño del canal hizo en su breve carrera de explorador urbano. Todo lo que te mostré es para que te familiarices con él. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del caso Armin Meiwes? El señor Sí. Meiwes fue un técnico de computadoras alemán quien, en un foro de canibalismo de Internet, Sí. conoció a Bernd Jürgen Brandes. He hablado de este caso en diversas Sí, ya lo oportunidades. mencionó varias veces el Escucha la propio dron. sinopsis. El señor Meiwes deseaba más que nada en el mundo comer carne humana. El señor Brandes, por su lado, anhelaba ser devorado. Los hombres se conocieron en un foro llamado el Café Caníbal. Qué combinación tan Hicieron peculiar. buenas migas y, tras planearlo muy bien, se encontraron. Ahí, de mutuo acuerdo y con muchos medicamentos y alcohol etílico de por medio, el técnico Meiwes le amputó el pene al ingeniero Brandes. Lo cocinó en una olla wok y lo comieron a medias. Brandes no pudo masticar bien su propio miembro viril porque había sangrado demasiado y se hallaba Casi nada. convaleciente. Pero eso Uf. no importaba. De mutuo acuerdo, también su vida estaba por terminar. El señor Duro la vaina. Meiwes descuartizó a Brandes y guardó sus partes en la heladera para ir comiéndoselo poco a poco. Filmó todo con una videocámara. En la Deep Web se ofrece una cantidad exorbitante de bitcoins por quien tenga esas grabaciones. Sin embargo, está en custodia de las autoridades germanas.
Esos videos fueron transmitidos a puertas cerradas durante el juicio. Varias personas en la corte tuvieron que recibir ayuda psiquiátrica después del juicio. A estas alturas, supongo... Oye, ahora que lo pienso bien, si arrestan a un pedófilo con material infantil, ¿el jurado está en la obligación de verlo para corroborar que sea verdad? Digo, yo no sé, si hay algún abogado aquí, miren, no sé, lo pueden comentar abajo, pero no sé, eso me haría que la función de la ley fuera, no sé, más perturbadora, porque pobre gente. Estarás pensando que no tiene nada que ver lo que te estoy mostrando ahora con el comienzo de este video. Si buscamos a Car Records en Google, vamos a obtener resultados muy limitados. Por un lado aparece el canal en YouTube. Por el otro, parece ser que la persona más relevante que responde a tal nombre de usuario es una extinta casa de música francesa. La página web ya no existe y cuya cuenta en Twitter dejó de actualizar en el año 2013. Igual de bien. Pero si buscamos muy, muy bien, vamos a conseguir algo llamativo. Pasa que... Cuando sale ese símbolo... Señores, cuando esto sale, es que las cosas se van a poner buenas. Pasa que el único registro que hay de un tal Car Records de Alemania quedó en el extinto foro Café Caníbal. El mismo exactamente que usaba Armin Meiwes, otro compatriota alemán de Car Records. Cuando estalló el caso Meiwes, las autoridades se volcaron contra el Café Caníbal original, pero inmediatamente abrieron otras versiones. No, Internet no perdona, ni se jode. El nombre de usuario es exactamente el mismo. El país, el mismo también. Nadie más en Google dice llamarse así, ni mucho menos ser de Alemania. Mira, de que Dross saque este video, seguro hay un montón de gente que va a usar este nombre. Así de simple. El mensaje que Car Records dejó en el Café Caníbal lo puedo traducir textualmente, ya que ahí se hablaban en inglés. Pero no te puedo mostrar las réplicas que la gente interesada escribía a Car Records. Me censurarían completamente el video. Cierto, porque son... Ok, quiero intentar esto por segunda vez. La primera vez que escribí este mensaje, recibí varias ofertas que me asustaron tanto como me excitaron. Sin embargo, no fue a ningún lado. Fue mi culpa porque me asusté. No quiero perder el tiempo de nadie. Esta vez estoy dispuesto a dar un paso al frente y cumplir la fantasía de mi vida. No siento ganas de escribir mi vida otra vez. Si quieren saber más de mí, por favor, revisen mi historial de mensajes, puesto que he escrito muchos y largos posts acerca de mí y mis fantasías. Si alguien tiene preguntas personales, como mi foto, mi edad, mi dirección, etc., por favor, envíen mensaje directo. Solo adelanto que soy de sexo masculino, joven y bien parecido. Estoy en mis tardíos 20s. Soy bisexual, con preferencia hacia los hombres, y mi fantasía más grande es ser devorado. Acepto ser subyugado y tratado a la fuerza. No me asusta el dolor, siempre que no sea demasiado extremo. En este punto de mi vida, me siento en una encrucijada. Desde que era un niño, sentía que quería entregarme a alguien que me prede. Esta es mi más profunda, más crucial, más fundamental meta en la vida. Quiero cumplirla esta vez. Me gusta la fotografía, el escapismo, las películas de horror, los videos de horror
y los lugares espeluznantes. O sea, ya sé a dónde creo que Dross está tanteando, que básicamente el tipo que escribió esto fue el tipo que fue devorado por el otro, y ese tipo era el youtuber que subía los videos, era el tipo que subía los videos, lo que estoy deduciendo. Vamos a ver si no me equivoco. Soy alemán y vivo cerca de la capital. Esto es lo que estoy dispuesto a compartir en público. Siento una poderosa atracción hacia hombres predadores. Ay, predadores no. En el sentido de que quiero ser devorado, ojo. Estoy completamente abierto a la experiencia. Gracias por leer. Con cariño, K Records. El país es el mismo. El nombre no lo tiene nadie más en Alemania y virtualmente nadie más en el mundo. El último post del sujeto en el foro fue este. El último video de este canal en YouTube fue alrededor de la misma fecha. El nombre es además idéntico. Fíjate que la firma al final del mensaje es exactamente igual, con las mismas letras en mayúsculas y las mismas letras en minúsculas. Y, por si fuera poco, parece que tienen los mismos gustos también. Sí, comencé este video diciendo: todo lo que vas a ver a continuación fue rescatado de un canal en YouTube que está muerto. Y añado acá al final, muerto como su dueño. K Records quizá no fue el mejor explorador urbano, pero sí probablemente la escena más especial en la vida de alguien. Uf, eso es... Y bueno... Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Que le dieras pulgar arriba y... Bueno, Dross, me dejaste pensando, porque es turbio esta vaina si lo piensas bien, porque a lo que puede llegar el ser humano es, no sé, abismal. Bueno, amigos, ese es el video de hoy. Gracias por acompañarme y gracias por disfrutar del video conmigo. Nos vemos para la próxima. No se olviden dejar sus videos en el canal de reacciones, por favor. Y nos vemos.